misteriosa enfermedad que afectaba únicamente a mujeres. Tuvo en vilo a Europa hasta principios de 1900. Más de 1700 años duró esta enfermedad. Las mujeres que padecían de problemas uterinos, hormonales o emocionales eran diagnosticadas con una supuesta enfermedad llamada histeria femenina. El único remedio que existía para aplacar los síntomas de este mal eran masajes en el clítoris de la paciente. La lista de síntomas asociados a esta enfermedad era tan larga que llegó un momento en que el número de casos se convirtió en una epidemia. Ya casi cualquier dolencia leve podía servir para diagnosticar histeria. Histera en griego significa útero. De ahí viene la palabra histeria. La histeria era muy común en vírgenes, monjas, viudas y en ocasiones también en mujeres casadas. La prescripción en la medicina medieval y renacentistas eran aumentar la frecuencia de coitos si eran casadas, matrimonio si estaban solteras y masaje íntimo de una comadrona como último recurso. Las enfermedades, al igual que las guerras, son un gran negocio para algunos. Los médicos vieron una gran oportunidad en esta enfermedad, sobre todo en mujeres de estrato social elevado, ya que no había riesgo ninguno de que la paciente muriese. El único inconveniente era que el masaje podía llegar a durar varias horas o requerir tratamiento constante, a veces todos los días. Y comienzan a aparecer a finales de 1800 en Europa y Estados Unidos centros vacacionales para tratar la enfermedad. ¡Qué maravilla! Técnicas de hidroterapia, aparatos mecánicos. La invención de la energía eléctrica trae consigo la aparición del vibrador eléctrico, que llega al mercado 9 años antes que la aspiradora y 10 años antes que la plancha eléctrica. A lo largo de los primeros años del siglo XX, el número de diagnósticos de histeria decayó hasta que no quedó ninguno. Hay algunos filósofos que encuentran la explicación a esa incontenible necesidad que tenemos los seres humanos de fingir, de mentir, en nuestra debilidad física. Porque es que el hombre necesitó de la flecha envenenada. En lugar de luchar con la fuerza bruta, pues lo hacía con trampas en las que la musculosa víctima quedaba atrapada. Hoy en día no tenemos que temer a las zarpas que puedan desgarrarnos, pero sí estar muy alerta a esos persuasivos engaños de aquellos que prometen protegernos. Porque es que ofenderse sirve de tan poco. Hacerse el ofendido, en cambio, puede resultar muy útil. Porque pocas cosas atan tanto a los demás a nosotros como su mala conciencia. Y despertar su mala conciencia requiere de un arte refinado. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido. Pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi, casi se te olvida que hay un pacto.
adorarte. Te devuelvo tu promesa de adorarme. Y ni siquiera sientas pena por dejarme. Pues este pacto no es con Dios. Charles Chaplin. A sus 12 años padece de depresión por la ausencia de su padre, pero sobre todo por los severos trastornos psicológicos de su madre, a quien quiere ayudar pero no sabe cómo. Las temporadas viviendo en asilos para niños pobres, el hambre, no causaban tanta tristeza en él como lo hacían los estados mentales de su madre. Esa mujer que le enseñó valores como la humanidad, la compasión y el amor. Aún así, Charles Chaplin se preocupó por sobre todas las cosas que sus películas nos hagan reír, como lo hacía de forma exitosa su madre en los teatros de variedades de Londres. Sonríe es la única canción a la que Chaplin le puso letra. Quizás dedicada a Hannah, su mamá. Smile, though your heart is aching, smile. Even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your pain and sorrow. Smile. Su espectro, hasta que llega un día que su humanidad se despierta y arroja su espectro al lago.